cierra la puerta. Bienvenidos sean todos a este avance informativo. Aquí encontrarás los resúmenes de las noticias que están aconteciendo en el ámbito regional, nacional e internacional. No olvides darle like, comentar y compartir. Suscríbete para que recibas los resúmenes de las noticias en desarrollo. Una gran cantidad de nacionales haitianos realizaron una gran protesta en contra de las autoridades de República Dominicana, exigiendo carnet para poder laborar de manera legal en el país. Esto está sucediendo en Jimaní, en Atillo Palma, Guayubín. Todo esto es para que la Oficina de Migración atienda el llamado urgente que le hacen los nacionales haitianos para que le den los permisos o en casos de residencia sean otorgadas. Esta protesta fue realizada en zonas de cultivos, especialmente donde se siembran plátanos y guineo. Ellos dicen que trabajan allí sin ningún tipo de documentación legal y que todos ellos están exigiendo. Es algo que cualquier ser humano puede acceder, como lo son acceso a los servicios básicos, llámese educación y salud. Según las autoridades, están evaluando la situación. Los protestantes esperan que sus peticiones sean evaluadas y aprobadas de manera inmediata, ya que amenazan con abandonar sus trabajos en el sector agrícola y retornar a su país si el gobierno no les mejora sus condiciones de vida. Los protestantes dicen que hay una gran cantidad de militares que esperan los viernes cuando ellos han cobrado su semana de trabajo para ser detenidos y despojados de su dinero, llevándolos a una comisaría. Según ellos, pagan una gran cantidad de dinero para que los liberen y que además pasan hambre, ya que no les dan la comida que necesita un ser humano. Así que los nacionales haitianos amenazan con abandonar el campo para devolverse a su país y que muchos no podrán contar con plátanos y guineo porque ellos no van a cosechar nada y que eso le provocará pérdidas millonarias a los dueños de finca. Con estas declaraciones, los nacionales haitianos amenazan que si ellos no están en el campo, las ciudades se quedarán sin comer plátanos y guineo. Además, se sumarán otros nacionales haitianos que cosechan otros tipos de víveres. Lo que quiere decir es que ellos están amenazando al gobierno nacional y a la Oficina Nacional de Migración a que le den la documentación sí o sí. Entonces, es que hay que darles los permisos de trabajo de manera obligada a los nacionales haitianos con esa amenaza que están haciendo. Cabe recordar que en estos momentos la crisis que está viviendo la República de Haití ha provocado un éxodo masivo hacia la República Dominicana de extranjeros ilegales. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Habrá que darle permiso de trabajo obligado a todos los nacionales haitianos que se encuentran de manera ilegal, sin ningún tipo de documentación aquí en la República Dominicana? Esto es una noticia en desarrollo.
La situación de nosotros aquí, duramos una semana trabajando, entonces cada vez que llegan el fin de semana, se tiran el ejército y quitamos todo lo que tenemos. Sin embargo, lo llevan con toide y todo lo que poseemos en la casa lo llevan. Entonces, así no podemos continuar. Entonces, tenemos que reunirnos y a ver cómo podemos hacer algo para devolver en nuestra tierra, porque así no podemos trabajar. No seguir trabajando. No, así no podemos, porque así estamos trabajando para nada. ¿Ustedes están decididos a abandonar los trabajos ahí? Estamos dispuestos a desertar, a volver en nuestra tierra. De manera voluntaria. Voluntaria. Entonces la situación que está nosotros aquí está muy increíble. Y yo sé de todos los países tienen ley de inmigración y tienen derecho para repatriar y inmigrar. Pero la manera que se trata nosotros los haitianos aquí no es manera de un perro. Yo no sé por qué razón el patrón no quiere sacar la cara para ver qué puede ser para nosotros. Y aquí dura semana entera, entonces para trabajar, de día tiene que salir por la mañana, salir para los montes, ahí a trabajar y recibir el patrón. Ningún patrón no quiere sacar la cara para nosotros. Y entonces, por esta situación como estaba, que es una manera muy difícil, de día cuando los hombres salían a trabajar, entonces salía la guardia, venía a la casa, a violar a la mujer, la niña. Yo no sé si el señor presidente no da cuenta de lo que está pasando. ¿Ustedes están dispuestos a abandonar los trabajos agrícolas? Abandonar, porque imagínate tú, ¿quién puede seguir así como estaba? Y a la 1 de la noche, entonces viene a romper la puerta de la casa arriba uno y de la puerta quita lo que uno la tenía. ¿Piensan ustedes hacer un movimiento para organizar los haitianos? Estoy dispuesto hoy mismo para abandonar el trabajo. Señor, nosotros estamos cansados de vivir así. Es que nosotros entrar en la finca a las 6 de la madruga y encalamado de la finca a trabajar y llega en la casa a las 6 de la tarde, a la misma 6, y llega la guardia a la puerta, lleva al haitiano sin bañar y con la bota, lleva a la fortaleza y le coge preso a ellos. Por si acaso llega a la casa, no había gente, lleva celular, lleva dinero, lleva ropa, todo que hay bonito en la casa, ellos lo lleven. Y así nosotros cansamos de vivir. Cuando ustedes dan dinero, lo sueltan entonces. Si le dan algo chelito así, lo sueltan de una vez. Esa forma de vivir nosotros está cansado ya. Otra cosa que hacen los guardias, lo llevan los haitianos, dejan a ellos pasar 2 o 3 días en el fortaleza, pasando hambre. Entonces de ahí, después que está cansado de pasar hambre, ellos están pidiendo 10.000, 12.000, 14.000 pesos para soltar. Así. Cuando uno está pasando hambre, cualquiera lo da a los cuartos para que lo suelte, porque es de maldad que ellos lo están haciendo. Okay. Yo creo que el gobierno toma en cuenta lo que está sucediendo con nosotros. Ustedes están pidiendo que se le den permiso de trabajo. Claro, yo mismo, yo tengo un pasaporte, ya tiene, ese pasaporte tiene 3 años ahí. ¿No puede poner una visa? Yo no puedo dar una visa para poner, sin embargo, los patrones hacían una diligencia no conseguir ese carnecito. ¿Lo rompe? A los bananos. ¿Ese fue lo que ve el patrón a nosotros? Entonces, aún así, nos están llevando con todo. Okay. Nos están llevando con todo. Así que, el gobierno que tome en cuenta. Ok. Uno está ilegal, no, por favor. Huye de candela y de todo. No, eso es haitiano.
Claro, eso hay, ya. Está afectando.